A todos, seguimos. Yo soy Ada, bienvenidos a este espacio para poder distraernos un poco, mirando paletas, recreándonos un poquito, saliendo de todo esto que está pasando y bueno, pasarla bien. Sigo con la segunda parte del salteñito. Ya después haré los videos porque es mucho. Son muchas cosas y bueno, hay que verlas. Bueno, esta salió 1195. Es de pin 21. Viene muy selladita. Vamos a ver si encontramos lo que estén todos, todos súper. Bien. Ah, bueno, es suerte que tengo tijerita. Salteñito, la verdad que buen link, buena atención y a ver, vamos a tratar de ser así despacito. Y Ángel también. Todo por WhatsApp y perfecto, ¿eh? Todo vino perfecto. Vamos a ver esta. Ay, con este tul, por Dios, es excelente. Nada más ese tul hace la diferencia. Bueno, a ver cómo es esto. Ah. Bueno, les cuento. Ña, ña, ña. Estos son los colores. Viene. Toda esta parte son mate. Acá, en el blanco y negro, miti miti. Y después todos los otros satinados. La vamos a swatchar toda. De este lado, trae espejito, correctores de distintos colores, contornos y rubores. Después también vamos a ver cómo son. Estos pienso que es corrector y acá un montón de brochitas, a ver, vamos a abrir un poquito. Sí, algunos pinceles, ¿eh? Un solo pincelito. Acá nos vamos a sacar la. Esto no es corrector, esto vendría a ser polvo. Estos son polvos. Ponerla bien ahí. Alta paleta, ¿eh? Miren lo que es esto, por favor. Swatchando esto, me quedo a dormir. No, 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 no. No me la imaginaba tan bonita, ¿eh? No, no, tiene unos colores que. No, no, con espejito, bueno, es. Pero muy bonita, la verdad. Amor. Ya la vamos a swatchar toda. Voy a poner un delantal.
1.000 pesos antes de la cuarentena, estaba 1.100. En pigmento, antes de que empiece todo esto, la Mia Colors de 5 colores, 4 colores. Entonces, 11 sí, encareció, PIN 21, todos los aprobados por ANMAT encarecieron, pero tengamos en cuenta eso. Pigmento que me compró una cosita así, y quizás no me pigmenta. Bueno, vamos a dejar ordenadito por acá. Esta venía en tres versiones. 3.50. Me arrepiento de no haberme comprado las tres versiones. Todas en neutro, pero miren lo que es el detalle, el brillo. Detalle del negro con el gris este. Todo neutros. Marrones fríos que se pueden usar para las cejas. Este me viene genial para mis cejas. Y acá, lógicamente, esto es para swatcharlo con un pincel porque son chiquititos, pero están todos los brillos impresionantes. ¡Wow! Le tengo que poner así porque sí. Eso es lo que tiene. Para hacer swatch, ni el dedo entra. Ahí, ahí. Entonces, es de costelete. Miren de costelete lo que es esto. O sea, esto hay que hacerlo, sí, con la... Con esta... Dorado, plateado. Estoy alucinada. Mal. Con estos colores. A ver si con esto algo. Miren lo que es. Miren, miren. No, 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 no. Este gris, bueno, es un gris tipo celeste. Pero mire, es una puntita, ¿eh? Wow. No, no, no. O sea, no estoy nada. Es una linda paleta para las que le gustan los neutros. Y había otras que venía esto, por ejemplo, en blanco, pero creo que era en mate, todo al revés. Vamos a probar alguna mate. No me gustan estos palitos, pero bueno. ¡Wow! Una belleza. A ver este marrón. Wow. Y a ver otra satinadita con esta parte de acá. Hasta ahora no es polvosa, ¿eh? Wow. Claro, se ve poco porque mucho no se puede sacar, pero bueno. Ya después le vamos a sacar enamorada, enamorada mal, porque con pincel esto se aprovecha todo. Y esto, lógicamente, mojándolo, pigmenta mucho más, pero esto es sin mojar. Se puede creer. A ver, alguna partecita, esta así. ¿Ven esa partecita de ahí? ¡Wow! No, no, no. Esta me gana el día. Olvídense. Miren que yo tejer no me gustaba, no compraba nada, pero desde que compré los cuartetos quedé enamorada. Este voy a guardar el palito, que yo a todos les saco el palito, pero la vamos a ver en detalle. Es una paleta 350, 350 pesos. No, no, no.
Venía en tres versiones. Me arrepiento de no haber comprado las tres versiones. Pero no sabía cómo podía salir. Bueno, esas son las cosas. En montones de colores, pero también, como no se pueden probar, viene el nuevo iluminador de PIN 21, que es este, $230. Born on the Shine. Le pongo los papelitos. Born on the Shine. Yo le pongo acá el papelito para después saber los precios que me los piden. Y de paso. Hago. No, no. Hago. Venta de garage. No, esto no, esto no. Bueno, viene como el pincel. Yo ya este me lo usé. O sea, lo usé. Lo swatché porque no aguantaba. Viene con el pincel como la Gel. Y como los de Ruby Rose, los correctores. Con el aplicador. En sí no es muy higiénico. Pero si es para uno, va. Yo este ya lo había swatcheado. Bueno, de estos. A ver, ¿dónde lo puedo? Acá. Son iluminadores. Ay, me muero, me muero, me muero, me muero. Esto es por escatimar. Miren lo que me salió, miren lo que me salió. Bueno, tenía que ser. Esto por ser. Soy avara en el glitter y ahora, porque ustedes me hicieron así en el iluminador. No, no puedo, no puedo. Esto no puede quedarse así, por Dios, por Dios. Por lo menos lo uso. No, 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 no. Hay que tener mucho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Que tener mucho cuidado al sacarlo. Miren lo que es esto. Vamos a ir hasta arriba, no, no. Terraza, terraza. ¡Ay, por Dios! No, no. Miren lo que hago por ustedes, ¿eh? No, no, no puede ser, no puede ser. Miren la cantidad que trae. $230, no existe. ¿Por qué no me compré todos? Viene como en siete colores. No, ya estoy yendo. Ya me estoy volviendo. No, no puede ser. No puedo desperdiciar esto acá. Miren lo que es. No, 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 me muero, me muero, me muero, me muero. No, no, no. Terraza, terraza. Ay, hoy me muero. Miren lo que es esto, miren. Bueno, no saben lo que es. Una suavidad, miren lo que es. O ilumina o ilumina. Esto es bueno para. Es una consistencia tipo cremita. Y ahora me hace acordar que yo le había preguntado a Maxi de una de MAC para poner antes de la base para hacer la glow,
Bueno, esta es muy linda, muy linda. Un toquecito, ponerle a la base. Olvídense, olvídense, me fui, chao, ya está. No saben la tersura que una belleza. Ah, estoy, ya estoy terraza, estoy en el 500 pisos. Bueno, vamos a ver cómo podemos, porque ya ni siquiera encuentro la Farmacity. Esto que es. Habían varios colores. Estos salían 292 pesos. 295 pesos. Estuve tacañita y compré. Iba a comprar dos, pero compré tres. O sea, vamos a ir por partes. Estos se llaman Duo Glitter. Vamos a sacarle el precio igual ya. Miren la belleza que son. De un lado dice que viene en polvo y del otro lado en glitter. Bueno, como ya igual haré después un video, vamos a probar uno que no me dé tanta pena. El rosa. Igual tengo de abajo glitter rosa. Bueno, este viene de este lado, glitter duo, glow ace. Vamos a ver. Ah, de este lado viene, me parece que, a ver, acá. ¡Wow! Es una locura, por favor, el glitter. Poquito, chicos, ¿eh? Poquito, poquito. No saben el glitter lo que es esto. No, no, no saben. Encima, hoy no puse el aro de luz. No, 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 no. Anochezco. Esta es la parte en polvo. Te lo puedes poner en los labios, en cualquier lado, porque esto es alucinante. Me harás llorar. Y estoy usando este porque es rosa, pero el plateado y el dorado, vi. Ay, no, no. Ay, no, no, yo me estoy tocando y me estoy llorando. Y a ver este lado, ¿qué es? A ver, yo quiero sacarlo de. Ah, no, me quedó el palito. No, esto es por yo. No, me muero. Me quedó el palito. Me quedó el palito adentro. Esto es por reírme tanto. No, no, no va. Ahí está, vamos a tratar de hacerlo funcionar. Ah, no, queda el palito. Este vino con el palito fallado. No importa. Estoy por ser tacaña con el glitter. O sea, de este lado vendría a ser el glitter, pienso yo. A ver. Igual saben, con una tijera, saben cómo lo saco, lo pongo en otro envase. Bueno, esto me pasó por ser tacaña. Miren, quedó el palito ahí. Esto lógicamente viene todo cerrado, así que si te toca, te toca. Bueno, después habrá que sacar todo lo que trae. Vamos a ver otro. Ahora si viene otro con el palito ahí. No, me muero. Ya está. Olvídense.
Ay, estas cosas de la vida, ¿por qué sufrir tanto por maquillaje? Bueno, este es como que vamos a hacerlo con suavidad, con amor. No quiero. Bueno. Miren lo que es esto. Estoy sin luz, chicos, ¿eh? No sé si es del lado que te quedas sin palito o del lado. Yo con el escarbadiento y le doy. Despacito, despacito. Opa. Opa, opa, opa. Me parece que ya viene la falla de la casa, ¿eh? Ay, no, me muero, me muero. O sea, este lado. Miren lo que es no saber editar. Se lo tienen que bancar así como viene. Bueno, este lado viene. Wow, miren lo que trae. Miren, miren. Y bueno, lo cortaré, algo haré. Me cagaron. Perdón. A ver. La parte del glitter viene bien. La parte del palito es como que se queda ahí medio. Ah, ahora entendí. Y ahora se me cayó todo. Viene como con un coso así. Pero está bueno porque yo se lo voy a sacar eso. Entonces ya sé que viene así y para aprovecharlo es polvo. Ya sé cómo, ya me di cuenta, entonces tengo que sacarle esto. Y sacarlo después, ya ahora me di cuenta, miren lo que es esto, en polvo. Es como una sombra en polvo. Miren lo que es. Pero está bien, ya me di cuenta. ¿Cómo viene? Viene, este es el palito, el que tendría que tenerlo. Miren lo que es el aplicador, no importa. Ya sé cómo hacer para los demás. Miren lo que es. O sea, la parte de polvo. Justo esa parte me tenía que salir mal. No, no. No, no. Lo dejamos ahí, por favor. No, no, no. No saben todo lo que se cayó acá. Y la parte de glitter, acá está el polvo. Y acá el glitter. La parte del glitter viene bien, el palito. La cuestión es el polvo. La cuestión es el polvo y a esta edad, bueno, ya no se puede pedir más. Ya viene fallado. Bueno, lo vamos a arreglar porque todo se arregla. Y cuando haga el de el polvo y el glitter, vamos a buscar la manera de pasarlo a un envase, esos envases chiquititos. Porque hasta la última gota.
Bueno, reírse. Todos los palitos, me falló la parte del polvo, no puede ser. Bueno, si les gustó hasta acá el video, estos evidentemente uno después se lo tiene que ayornar y arreglar, pero miren lo que es. Ah, no está para desperdiciarlo. Así que bueno, si les gustó hasta acá el video, déjenme like, suscríbanse. Y bueno, y vamos a arreglar esto y los voy a todo el haul. Lo voy a ir mostrando detalle por detalle. Besos y terraza, terraza.